Bueno, lo primero que os voy a enseñar es el mecanismo que hay debajo del tablero. Como veis aquí, tenemos tres motores. Uno de ellos hace el movimiento hacia adelante y hacia atrás, y los otros dos hacen el movimiento lateral. Pero ¿cómo consiguen estos motores hacer que nuestro personaje se mueva? Estos botones que tenemos conectados a la microbit están programados para que al pulsarlos hagan girar los motores, y estos a su vez unos carriles o unos raíles que hacen que el imán que tenemos conectado mueva nuestro personaje. Pero ¿cómo funcionan estos carriles y cómo los motores consiguen mover este imán? Enseguida vamos a explicarlo, pero no me quiero dejar ninguno de los elementos que hemos visto en el juego y me gustaría explicar para qué sirven. Para que sobre todo los niños más pequeños aprendan programación y empiecen a trabajar el pensamiento computacional, tenemos esta plantilla y tenemos unas cartas con diferentes direcciones. Entonces, para jugar, lo que podríamos hacer es que para estos niños les podemos decir que hagan su secuencia de órdenes para ver dónde les gustaría que se moviese su personaje. Una vez tenemos la secuencia, las hemos colocado, las marcaríamos con los botones y estas órdenes pasarían a la microbit. Una vez hemos dado todas las órdenes, pulsaríamos el botón de play y nuestro personaje haría el movimiento de forma automática, tal y como nosotros lo hemos dicho. Pero, ¿cómo hacemos esto si la microbit por sí misma no puede mover motores? Como podéis ver, sí que podemos mover motores, pero con un pequeño truco que os explicaré un poco más adelante. Aquí, como observáis, tenemos unos carriles y una rueda. Y lo que conseguimos con este movimiento de los motores es poder desplazar el raíl que va por dentro de uno de los carriles hacia adelante y hacia atrás. Y con el otro motor conseguimos hacer el movimiento de otro carril que a su vez desplaza el motor que hace el movimiento hacia adelante y hacia atrás. En el siguiente vídeo de este proyecto os explicaré qué necesitamos para poder mover motores con la microbit, qué programación debemos incluir y cómo podemos construir todo el sistema de raíles con nuestros motores y nuestros imanes para conseguir que nuestro personaje se mueva de forma automática.